hay sangre del carro ahí. ¿Sangre? No, es aceite. Amigos, bienvenidos a otro video más de... Ejercito, juego. Y hoy estamos aquí en un evento que se llama Demolition Derby. Son unos carros que van a estar chocando. Así que va a haber mucho ruido y no se va a escuchar mucho. Así que vamos a empezar a grabar, ¿ok? Sí. Y ahorita estamos esperando a ver si los carros empiezan a chocar. Nunca habías estado en este evento, ¿verdad, Jercito? No. ¿Estás emocionado? Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Este deporte ya es una tradición aquí en Estados Unidos. El objetivo es destrozar a los autos rivales. Y el ganador es quien sobrevive con el auto funcionando. La única regla es no golpear en el lado del conductor para evitar lesiones a los pilotos. Los autos no tienen nada por dentro, les quitan los vidrios, luces, todo lo que sea cortante. Ahorita tuvieron que parar porque el 39 estaba agarrando fuego, iba a explotar el motor, por eso decía red flag, la bandera roja quiere decir que tienen que parar porque el carro 39 estaba agarrando fuego. ¿Sí viste? Y así es como lo sacan de la pista de lodo, para desocupar la pista, no sé por qué, pero tienen que sacarlos con el tractor. Y todavía funciona. Quedaron todos chocados, ¿verdad? Sí. Mira, todos destruidos, ¿verdad? Una sobrevivió. Ah, sí, sobrevivió. Me va a llevar el 8, mira el número 8. El número 8 estaba cubierto en el lodo. Sí. Y la zona de competencia tiene que ser cerrada totalmente para precaución, y la cubren con tierra o barro para disminuir la velocidad de los autos. Los autos llevan una vara
o palo delgado amarrado en al auto, y cuando el auto ya no funciona o se queda atascado, el conductor debe quebrar ese palo en señal de que ya no puede seguir, y así los demás lo dejan de chocar. Y la verdad es muy emocionante ver muchos autos chocándose, pero al mismo tiempo lástima, porque hay mucha gente que desea tener un carrito aunque sea viejito, y los gringos divirtiéndose chocando estos autos. La verdad sí que lástima. Amigos, no olviden de suscribirse a nuestro canal. Y aquí pasamos a una gasolinera a comprar unas snacks. Uh-huh. Y aquí vimos que está uno de los carros que va a ir a competir allá. Vamos a ver si nos dejan grabarlo de cerca, ¿ok? Sí. El señor nos dejó grabar el carro. Este es uno de los carros que va a ir a competir. Y dice que ejercito se puede subir. Y es... Ahorita van a subir a ejercito ahí al carro chocón. Sharp edges, okay. Aquí pueden ver cómo está el carro todo sin nada. 2003. Oh, de ahí tiene el casco. Oh, sí, si lo querés arrancar. Yes. Ya lo va a arrancar eso. What kind of motor it has? A V8 or something? 3.8 V6. Oh, V6. Oh, okay. Con llantas de tractor, listo para ir a chocarlo, hacerlo pedazos. ¿Te gustó subirte en uno de los carros? ¡Sí! Ah, ok, mira, ahí se lo, ahí se lo van a llevar, mira. Entonces, vamos a ir a la gasolinera a comprar unos snacks, unas calguras. Y tomadita para tomar. Sí, algo de tomar también, un cafecito, porque está haciendo frío, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces nos despedimos con este video y nos vemos en un próximo video. ¿Y hay sangre del carro ahí? ¿Sangre? No, es aceite. ¿Sí?